amigos del Dr. Drone MX. Hola, estamos aquí en una casa en Erismo otra vez. Y vean, este es el panteón de aquí de la sabana. Y nos habían contado que personas que venían a enterrar aquí a sus familiares, cuando cavaban, encontraban cosas. Entonces es interesante. Voy a buscar la captura de pantalla donde alguien nos dijo eso para agregarla aquí al video. Pero bueno, ya vamos a empezar a subir. Nos aventamos una subidota. A ver, déjame ver, Miriam, ¿cuánto caminamos? Lo venía midiendo. Ay. Para enseñar. 1.3 kilómetros. 20 minutos de pura subida. Pero bueno, vamos a continuar. Esta es una zona arqueológica conocida con el nombre de Zona Arqueológica 5 de Mayo, La Sabana. En este sitio tenemos 26 años que estamos trabajando en este sitio. Llegamos hace 26 años y lo que ustedes ven es lo que su servidor hemos logrado hacer. Yo soy el único custodio en este sitio, soy todo, soy asistente promotor de comunicación cultural. ¿Sí? Las recomendaciones que les voy a dar hoy, por favor, tomen en consideración todo lo que les voy a comentar, porque en este sitio hay muchos grabados, hay muchas piedras, hay 43 grabados, más todas las piedras que están arriba, a un lado, todas tienen grabados pequeños, unas líneas, dos líneas. Y eso no se los podemos mostrar porque no les podemos interpretar porque son por líneas. Pero son 43 grabados que sí se pueden explicar perfectamente. ¿Sí? Entonces, por favor, no subirse encima de los grabados. No mover piedras con grabados y sin grabados. No rayarlos. No picarlos con nada. Está prohibido la caza y la vegetación. No se puede cortar madera seca ni verde, ni tampoco cazar. Veo que ustedes llevan palos y todo eso. Tengan mucho cuidado con ellos para que no vayan picando las piedras, por favor. Y las recomendaciones son que las asimilen ustedes. Si ustedes quieren estar el tiempo que ustedes quieran estar aquí, las preguntas y las respuestas se las voy a dar yo, las preguntas ustedes, yo, la respuesta, lo que ustedes quieran preguntar, siempre y cuando sea del sitio arqueológico, cosa de política, otra cosa, olvídense, solamente vamos a hablar de la zona arqueológica, de los litigios que hay en este sitio. El recorrido que van a hacer, lo van a hacer con fomento turístico. Yo los voy a acompañar donde están los petrograbados. Nosotros somos cuidadosos del turismo que llega, ¿sí? Para que ustedes puedan saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos nosotros decirles hasta aquí pueden subir. El resto ya queda bajo su responsabilidad de ustedes. ¿Sí? Entonces, para alguna pregunta hasta este momento, de lo que les expliqué, por favor escuchen a las personas que nos vienen guiando, ¿sí? Porque ellos ya saben lo que se tiene que hacer aquí, lo que van a hacer. Tomar fotografías no hay ningún problema, el problema es rayarlos y querer que los grabados salgan más mejores, que se vean. Eso no se debe de hacer, van a ver muchas piedras que están marcadas, rayadas, eso es vandalismo, son delitos federales, ya están en la fiscalía. Y para su investigación, entonces, para que ustedes sepan, las personas, si vienen personas de esta colonia, les digo, hay muchas personas que son buena gente, buenas personas, ¿sí? Que cuidan, protegen, porque yo tengo 26 años aquí y todas estas personas me han tratado muy bien, pero también les digo, en esta, de estas tres colonias, 5 de Mayo, Máquina y el PRI,
viene mucha gente a cortar madera, ¿sí? A robarlas prácticamente, porque se esperan a que yo me vaya para que puedan hacer su daño. Y eso no es permitido. Es como si se robaran su propio dinero a ustedes, ¿sí? Porque este es un patrimonio de ustedes, es un patrimonio cultural de ustedes, no es mío. Yo estoy aquí para protegerlo, para cuidarlo, pero es un patrimonio de ustedes. Si no lo cuidan ustedes, es como si no cuidaran su casa, ¿sí? Entonces, para que no piensen que el señor que está cuidando aquí no está y voy a ir a mover piedras, a rayarlas o a hacer daño, se lo están haciendo ustedes mismos, porque es un patrimonio cultural de ustedes, de todos los mexicanos somos dueños, para que lo sepan, ¿sí? Bueno, ahora eso es las primeras palabras que yo les doy, porque vamos a seguir en el camino, ¿vale?